Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Nuevamente vamos a, a ir a la palabra de nuestro Señor. Hoy solamente vamos a explorar dos citas, dos citas y me gustaría ir a una de ellas de inicio, en el Salmo 124. Salmo 124 yo lo menciono en referencia, usted lo tiene en casa después, nosotros solamente vamos a explorar dos citas que nos van a llevar a entender lo que vamos a ver el día de hoy. Toda determinación tiene una causa. Nos determinamos por una causa. Sin causa, pues no hay determinación. Es decir, si no tenemos un motivo, un motor, algo que nos impulse hacia cierto determinado objetivo o propósito, es muy complicado, difícil que habremos de cobrar fuerza, o ánimo, o entusiasmo si no hay nada que por delante esté y lo cual nos lleve, nos anime a, a prevalecer. En el Salmo 124 dice la Escritura de la siguiente manera: Si Yahweh no hubiera estado con nosotros, o si Yahweh no hubiera estado a nuestro favor, si Yahweh no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga Israel: se hubiera levantado contra nosotros, nos hubieran tragado vivos, nos hubiera sumergido, hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro si el señor no hubiera estado con nosotros entonces aquí en este versículo encontramos que la causa que los determinaba a ellos a encontrar ánimo y fuerza para seguir adelante era que su auxilio dice el salmo estaba en el nombre de yahweh siempre en todas las historias bíblicas vamos a encontrar siempre en la mayoría de los casos vamos a vamos a encontrar vamos a encontrar que los lleva, los determina una, una causa. Y te quiero invitar a que vayamos juntos, vayamos juntos al libro del profeta Abacuc, capítulo 3, versículo 19, y vamos a ver la serie de circunstancias en las cuales él se encontraba, pero siempre había una causa, había una causa, y esa es la causa, la causa la que nos determina, no, lo que nos alienta o lo que nos lleva a... En este caso el profeta Bakú que estaba en una circunstancia complicada, difícil. Él decía, no había brotes en la higuera, había faltado el producto del olivo, los graneros no habían tenido su alimento, había acabado ya las ovejas en los rebaños, no había toros en los establos. Sin embargo, a pesar de todo, había una causa superior a todo lo que lo rodeaba que le hacía saltar de júbilo y regocijarse. Y esa causa era el Señor, una causa que no sería quitada, una causa que permanecería para siempre, un regocijo más allá de lo que le rodeaba exteriormente. Regularmente el pueblo de Israel se gozaba, ¿por qué? Porque Dios enviaba lluvia, ellos tenían vino, tenían sus fiestas, las fiestas anuales, llegaba el tiempo de la cosecha y todos se regocijaban, llegaba el tiempo de en Pentecostés y subían todos a Jerusalén. Llegaba la fiesta de la Pascua, recordaban cuando ellos habían salido libres del poder de Faraón, era una gran fiesta nacional que hasta ahora se sigue celebrando. Llegaba el tiempo de las primicias, ellos celebraban. Llegaba el tiempo de las trompetas, los frutos recolectados, ellos los celebraban. Pero la causa verdadera de ese regocijo, lo que los debía llevar a esa celebración nacional o personal era que el Señor estaba haciendo que esas cosas sucedieran. Él encontraba, en este caso el profeta, la causa de su regocijo, no es lo que lo rodeaba, no es lo que tenía a mano, no es la circunstancia, sino la verdadera causa que lo impulsaba, era el hecho de que él vivía con Dios y vivía y vivía para Dios. Con todo, ¿por qué? Dice. El profeta de una manera contundente, porque el Señor de señores es mi fuerza. ¿Dónde encontramos nuestra fuerza para seguir? ¿Dónde encontramos nuestra fuerza para prevalecer? Decía el salmista, si el Señor no hubiera estado con nosotros, hubiéramos dicho, nos hubieran tragado, nos hubieran consumido, hubiéramos caído. Pero ¿dónde encuentras tú la fuerza para seguir adelante? El apóstol Pablo a los efesios bien claro se los determinó, la fuerza la encontraban en el Señor, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder, porque en la fuerza de Dios nosotros, así como David, destruiremos a los gigantes. En la fuerza de Dios diremos entonces como Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, ¿para qué yo voy? No tiene sentido, no tiene propósito avanzar si tú no estás con nosotros. Entonces, amados hermanos, hermanas, lo que nos determina es una causa superior a todo lo que tenemos por delante. Si tu causa para seguir adelante en el Evangelio es la bendición que Dios te provee, eso terminará cuando la bendición material cese. Pero si tu causa es el Señor esa fuerza, esa determinación puesta en él te hará avanzar independientemente de que aquello venga o aquello se retire. En el caso de José vemos una historia maravillosa y preciosa. Él dependía de Dios. Su padre lo distinguió delante de sus hermanos con una túnica superior, una túnica de colores, lo cual provocó la envidia de todos sus hermanos. Y esa envidia de sus hermanos no solamente le llevaron a que fuera entregado prácticamente a la muerte como ellos lo desearon en su corazón, sino que José saliera a un, a un destierro. Pero la causa, la causa que le movía a él, lo que le impulsaba, independientemente de las circunstancias, no era lo que tuviera o lo que no tuviera. Porque en un tiempo de su vida, lo único que tuvo es, en contra de él, envidia, enemistad, animadversión de sus hermanos, alejamiento de su padre, retiro de su hermano Benjamín, un lugar eh, en soledad, en una prisión, en prisión cuando se trasladó hacia Egipto, levantamiento de falsos en contra de él, considerado culpable cuando era inocente. Pero su causa, ¿qué le movía? Ahora, en un trono en Egipto, como el segundo de Faraón, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa que le movió? a hacer retornar a sus hermanos después de ver la situación en la cual ellos se encontraban. Siempre había una causa superior, no era lo que tenía o no era lo que o lo que dejaba de tener, era que el Señor era su fuerza. El Señor de señores era su fuerza. En el caso de Abraham, no era lo que tenía a su sobrino Lot, escoge ir a la derecha, escoge ir a la izquierda. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. cuál era la causa que le movía a elegir un camino que no estaba determinado por él sino se lo dejaba en la mano del otro independientemente de lo que el otro hiciera su dios le había prometido la causa que le impulsaba a seguir hacia adelante era una promesa cuál era la causa la razón que impulsaba a Jacob a seguir adelante, huyendo de su hermano, enfrentando a su hermano, siguiendo la vida difícil que Dios puso en ese propósito específico para él. ¿Cuál era la causa? Que él había sido bendecido. Sabía que había sido bendecido. Y así tú y yo hemos sido bendecidos por Dios. Aún antes de su nacimiento, Jacob había sido bendecido. No era por causa de sus obras, no era por causa de lo que él había hecho, no era por causa de lo que sus padres, sus padres habían hecho. No, simplemente ellos habían sido bendecidos por Dios. La causa que le movía era una bendición de Dios. Jacob, la causa que movía a Abraham era una promesa de Dios. La causa que movía a David a enfrentar al gigante, al filisteo, era que ellos habían desafiado al Dios de Israel. Siempre la causa se deposita en el Señor. Y cuando nuestra causa es Dios, entonces Él se convierte en nuestra fuerza. Con todo, por causa, con todo yo saltaré de júbilo. Me regocijaré en el Señor, aunque antes sea todo lo demás. ¿Cuál es la fuerza? ¿Dónde encontramos la causa para nuestra determinación? Porque sin causa no hay determinación. Si no tenemos una causa sólida, firme, nuestra determinación caerá a tierra. Pero cuando nuestra causa es el entonces nosotros podemos seguir avanzar en ese propósito. Hemos hablado de la determinación, pero no podemos dejar de dejar claro que sin una causa firme, estable, que permanece, nuestra determinación sucumbirá al enfrentar de las circunstancias. Pero cuando nuestra causa está en Dios, entonces encontramos fuerza que siempre se renueva como el águila para seguir hacia adelante. Hay otra cita, hay otra cita que me gustaría que viéramos en relación eh, a esto, que se encuentra en la epístola a los filipenses, capítulo, capítulo 3, donde dice nuestro hermano, nuestro hermano Pablo. Sin embargo, todas estas cosas que eran ventaja para mí, las he considerado sin valor por causa del Cristo. La misma expresión, estoy leyendo la versión siriaca, por causa del Cristo las he considerado sin valor. Es decir, todo lo externo que pudiera representar una causa por la cual tú vas a luchar, se considera sin valor. Estamos hablando de la causa superior que nos determina a todos a seguir adelante. Y hacia eso vamos siendo invitados por la escritura para que lo que nos determine, mi amado hermano, hermana, no sea lo externo, sino sea eh, y perecedero, sino sea lo eterno, por causa. Bien podías tú o puedes conseguir un título de doctorado, un título eh, de maestro. Pablo lo tenía, sin embargo, lo consideró como basura por causa de qué le impulsaba a él, le impulsaba en causa que era fariseo de fariseos, le impulsaba el reconocimiento de que había sido educado a los pies de Gamaliel, le educaba haber tenido un testimonio, una trayectoria, un currículum impecable de celo, perseguidor de la iglesia para pertenecer a ese a ese partido le impulsaba a él el haber nacido de abolengo en una nación ser ciudadano no por vías de una na naturalización eh, eh, legal sino natural de un, de un pueblo como lo era él de la tribu de la tribu de benjamín es decir él con todos esos atributos naturalmente dados a él no, hermano, le impulsaba en causa el Cristo y todo aquello lo tenía. No es que fuera basura, lo tenía. Es decir, había algo más superior que lo que estaba a su alrededor o lo que Él era que podía dejarlo. No sucedió así con aquel joven rico que llegó al Señor. La causa, lo que Él buscaba, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había una causa por la cual Él llegó a los pies de Jesús. Y hay una causa por la cual tú y yo llegamos a Jesús. Y esa causa es la vida eterna. Es lo que nos mueve, es lo que nos impulsa, es lo que nos alienta cada día a cobrar ánimo y entusiasmo. ¿Cuál es la causa que te anima? ¿O cuál es la causa que te determina? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué lees su palabra? ¿Por qué oras? ¿Por qué te niegas al pecado? Si nosotros vamos a una de las citas hermosas que nos hablan o pasajes hermosos de la Biblia que nos hablan acerca de aquellos hombres que fueron determinados, no hay mejor ejemplo que tú puedas encontrar sino el capítulo 11 de Hebreos. Fíjate todas las palabras que ahí utiliza. ¿Cuál era la causa que determinaba a todos estos hermanos nuestros en ese tiempo a seguir hacia adelante? ¿Cuál era la causa que te impulsaba Siempre en la determinación hay una causa qué te impulsa el ganar dinero qué te impulsa el reconocimiento qué te impulsa el que puedas dejar un legado que glorifique al hombre y no y no a a dios qué nos impulsa qué nos impulsa a tener una mejor casa qué nos impulsa a buscar un mejor trabajo siempre hay una causa que te va a determinar proveer mejor a mi familia tener un bienestar, siempre hay una causa, pero ¿qué en este caso determinaba, impulsaba? La causa, la, eh, la causa que había en aquellos hombres de ese principio de la era cristiana. Las palabras que encontramos ahí que los animaban son eh, excelsas. Dice que estaban a la expectativa, es a la expectativa, eso los impulsaba, los determinaba. La expectativa de lo que tenían por delante. Dicen otras porciones, ahí en, la, en el capítulo 11 de Hebreo, dice: reconociendo que eran extranjeros y peregrinos. ¿Podían expresar estas eh, voces? ¿Por qué motivo? Porque había una causa superior. Extranjeros y peregrinos, porque estaban buscando una ciudad. Una ciudad no aquí, porque si ellos hubieran determinado a buscar una ciudad aquí, una casa aquí. Sus obras estuvieran aquí, en esta casa, en esta tierra, pero ellos buscaban una ciudad que permanece. No estaban determinados, encausados por lo que iba a quedar aquí. No estaban encausados por un templo que era hermoso aquí. Estaban determinados y encausados por un templo que permanecería hacia la eternidad. No estaban ellos buscando edificar un templo en ellos mismos, sino por el contrario, lo despojaban de aquellas cosas, lo poco que tenían de ropa, de bienes materiales, los despojaban. Pero había una causa superior, la causa del Cristo. Eran tenidos por indignos, perseguidos. Sin embargo, dice la escritura que ellos anhelaban. ¿Por qué venía el anhelo? Porque esperaban una ciudad cuyo arquitecto, constructor es Dios, dice la escritura anhelaban, abandonaron, dice, abandonaron lugares, casas, sus bienes materiales, fueron despojados. Luego entonces, ¿qué los orilló? A ellos, dice la escritura, a pasar el mar rojo. ¿Qué los impulsó a cruzar el mar rojo? El saber que había una tierra prometida. ¿Qué los impulsó a conquistar? El hecho de que Dios ya les había entregado esas tierras de la cual manaba leche y miel. ¿Qué les impulsaba a soportar todo el oprobio, el gozo que tenían por delante? Hermano amado, y si seguimos viendo la escritura, nos vamos a dar cuenta en todo momento que siempre hay una causa y lo que nosotros debemos de buscar siempre es la causa superior. ¿Qué me determina a hacer lo que hago? ¿Qué te determina salir este día a hacer tu trabajo? No solamente obtener una bendición material, sino el hecho de glorificar a Dios en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Si nuestra causa es el Cristo, en todas las cosas que nosotros hacemos, entonces estamos agradando a Dios. En las cosas que digo, en las cosas que hago, como lo pienso, ayudar a los hermanos, bendecir a otros, ser instrumento de bendición para otros. Esa es la causa y esa causa no, no, nunca acaba. E elegimos la mejor parte. Si la causa cuando Jesús llega a nuestra vida es escucharlo a Él y no estar por causa sirviendo, que es bueno servir, pero descuidamos lo más importante, eso es lo que permanece. Si nuestra causa es el Cristo, como decía el profeta eh, Abacuc en referencia a Dios, eh, por causa de Yahweh, Pablo, nuestro hermano, Cristo. Si esa es nuestra causa, hermano, entonces determinados y firmes, seguro estoy que llegaremos. Porque nuestra causa es Él y no nosotros. Nuestra causa es Él y no la bendición que le envíe. Nuestra causa es Él a quien buscamos y no el pan que nos dará. Nuestra causa es Él y no la sanidad que obtendremos. Nuestra causa es alabarle a la iglesia y no como me sienta. Mi causa es Él, agradarle a Él, independientemente si hay bonita alabanza, si hay esto, si no lo hay. Mi causa es Él en todo momento. Y esa es la causa que debe determinarnos a todos nosotros para permanecer en ese gozo, en esa fuerza y en ese entusiasmo independientemente de la enfermedad, independientemente de la tribulación, independientemente de todo lo que tengamos por delante. Así es que, amados hermanos, en este día, como siempre, yo les invito hoy y siempre a adorar al Señor, siendo Él nuestra causa principal. Así es que independientemente aquí uno en la incomodidad de todo lo que hace, eh, pero encauzado siempre por el privilegio de saber. Que hemos sido bendecidos por él y es la causa de la cual, por la cual, perdón, nosotros estamos aquí. Que hemos sido bendecidos por él. Oramos como siempre lo hacemos, damos gracias a nuestro Dios y nos, perdón, y nos retiramos. Un poquito de incomodidad aquí en el espacio pequeño de que disponemos, pero hermanos unidos, que es lo más importante. Miren la palabra tan hermosa. Busquen al Señor y su poder. Busquen al Señor continuamente. ¿Cuál es la causa que nos lleva cada mañana a estar aquí? Hermano, el tener tantas veces en reunión. No, hermano, ¿cuál es mi causa para cada mañana estar junto con ustedes gozándome? Buscar su palabra, hermano. Buscar al Señor y su poder. Porque en su poder solamente tendremos la fuerza. Esa es nuestra motivación. No buscamos eh, eh, hacerlo porque otros lo hacen. No busquemos hacer las cosas por, por imitación de otros. No busquemos hacer las cosas para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que nos llamó para agradarle. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias te damos. Terminamos una semana más, Señor. Quizás algunos con dificultad, algunos con situaciones complicadas, pero todos unidos, Señor, fortalecidos buscándote a ti. Padre, sé tú la fuerza que nos determine en este día, sé tú la fuerza que nos determine en esta mañana y yo te ruego la bendición para todos y cada uno de nosotros, Señor, sé tú nuestra fuerza. Con todo, Señor, me regocijaré, con todo tendré en este día aquello como perdido, Señor lo que perdí, lo que me robaron, lo que extravié, lo que no pude conseguir, me señor, me gozaré, porque hay una causa superior a lo perdido, a lo robado, a lo extraviado, a lo no obtenido, que eres tú, señor. Así es que padre, gozoso, entusiasmado, me regocijaré, porque el señor de señores es mi fuerza y solamente en ti encuentro consuelo, esperanza y bendición eterna. ¿A quién iré? ¿A quién buscaré? Si solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amén, Señor. Gracias, gracias. Mis amados hermanos, les dejamos. El Señor les bendiga. Ahora sí, a correr hacia los trabajos, hacia dejar a nuestros hijos a las escuelas. Que el Señor va con nosotros. Y si Él por nosotros y con nosotros, ¿quién en contra? ¿Quién en contra? Así que súbete a tu carro, alaba al Señor. Eh, da la mejor sonrisa. ¿Por qué? Porque Cristo te ha bendecido desde antes de la fundación del mundo. Amén.